Hola, ¿qué tal? Soy Johnny y bienvenidos a un episodio más de su serie de cómo vender cursos por internet. Yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando: Johnny, ¿por qué hace tanto tiempo que no subes ningún episodio? ¡Nos has abandonado, cabrón! Y les voy a decir la verdad. La verdad es que me fui a hacer un máster de filosofía en la Universidad de Jamaica. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Nah, mentira. Me fui a México a ver muchas más oportunidades en e-learning, es un país más avanzado, tenía algunos contactos de marketing digital por allá, por México, y dije, pues vámonos, güey, y nos fuimos a México y listo. Y por eso, bueno, es que no estaba subiendo un video en mucho tiempo. Sin embargo, y bueno, y viene también al caso, les comento que gracias a que me fui a México, les comento que este proyecto de cómo vender tus cursos por internet va a sufrir una pequeña, así, sí, modificación. Y la modificación es la siguiente. Cuando estuve en México, me reuní con un súper experto en marketing programático y marketing inorgánico, que es mi amigo Don Hoss. Mi amigo Don Hoss, curiosamente, también iba a lanzar su academia de ventas. Y yo le dije, pues Don Hoss, hagámoslo juntos. Y dijimos, pues ya, vamos a hacerlo juntos. Y el proyecto que tenemos, que se iba a llamar Johnny Linares, que iba a ser mi marca personal, va a cambiar de nombre y ahora se va a llamar Sell 'Em Up, que es lo mismo, es una academia de ventas para cursos de ventas, para, bueno, para abuelitas, para gente, para cualquier tipo de personas que quiera aprender a vender. Este curso le puede servir y todo se va a llamar ahora Sell 'Em Up. ¿Vale? ¡Listo! Ahora, y retomando al lugar en donde deberíamos estar, vamos a hablar acerca de cómo crear contenido. En los anteriores episodios hablamos acerca de cómo crear tu blog, cómo configurar tu blog, cómo tener tu página web y todo eso. En este episodio vamos a darles una clase teórica de lo que es SEO. Yo me especializo en SEO, en Searching Engine Optimization, o lo que es lo mismo que optimización en motores de búsqueda. Cuando tú generas contenido, ya sea en tu blog o en YouTube, si tú no lo haces o no lo optimizas para SEO, tu contenido puede ser muy bueno, pero no va a aparecer en los resultados. Y eso va a ser probablemente el fracaso de tu contenido, no va a tener visibilidad. Y justamente es ahí donde entra el SEO, ¿no? El SEO se encarga de que este contenido tenga visibilidad, de que se posicione en los primeros resultados de búsqueda. Y tienes que tener en cuenta algo. Estos son los mejores leads. Porque cuando tú haces publicidad en Facebook, en Instagram, literalmente, tú despiertas el interés de una persona. En cambio, en YouTube y en Google, la gente va en búsqueda de... Cuando alguien busca algo en YouTube o en Google, es una gente que ya tiene esa intención de compra. Y es por eso que esos son los mejores leads. Y en este curso les vamos a mostrar a cómo hacer contenido para posicionarse en esos lugares, ¿vale? ¡Listo! Ahora, lo primero que debemos de saber para hacer un buen SEO es entender cómo funciona el algoritmo de Google. Sí, hay mucha gente que dice saber cómo funciona el algoritmo de Google, qué son los gurús y todas esas vergas. Sin embargo, bueno, Google, nadie sabe a ciencia cierta realmente cómo funciona el algoritmo de Google. Sin embargo, hay ciertas luces acerca de cómo funciona el algoritmo de Google, ¿no? Google fue uno de los primeros navegadores en incorporar lo que se llama el Page Rank, ¿no? O sea, o el Page, bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es como que un poder que tiene el contenido cuando es enlazado desde otro sitio web. Si tú dices que eres el mejor, bueno, pues te puedo creer. Pero si hay 100 cabrones que dicen que tú eres el mejor, te creo más. Y es justamente de lo que trata este concepto de Google, ¿no? Las páginas que tienen más enlaces hacia esta página tienen más posibilidad de posicionarse en Google, ¿no? Y eso es algo de lo que tienes que saber. Eso es una de las cosas que distingue al algoritmo de Google. Ahora, no puedes tener eso desde el comienzo, ¿no? Generalmente, cuando te vas a posicionar por términos muy, pero muy competitivos, como por ejemplo plataformas LMS o, no sé, tickets de avión, necesitas que haya muchas páginas que te referencian a ti, que tienen links hacia tu blog. Sin embargo, bueno, eso puede ser con el tiempo, ¿no? Y hay tipos de contenidos que puedes generar para que las páginas te relacionen, ¿no? Como pueden ser estadísticas, o puede ser la historia de, o contenidos que sean muy enlazables, o sea, que tengan esa filosofía de que pueden ser tomados de referencias por otras páginas. Sin embargo, no vamos a hablar todavía de eso. De lo que vamos a hablar es acerca de una de las cosas que es muy vital para generar contenido. Y es que Google, dentro de su algoritmo de funcionamiento, aparte de lo que les comento que son los enlaces externos, el otro factor determinante y que cada vez toma más relevancia es la calidad del contenido. Cuando tú vas y buscas algo en Google, el contenido que satisface la intención de búsqueda que tú tienes es el contenido que se posiciona.
Literalmente, si ustedes van y buscan plataformas LMS, van a ver que, bueno, literalmente en la primera página o en la segunda va a aparecer el blog de Bit4Learn. Y van a ver cómo es la estructura de la página de LMS. Nosotros, cuando queremos satisfacer la necesidad de búsqueda de estas personas, lo que hacemos es muy sencillo. Vamos, exploramos los tres primeros resultados que aparecen en Google y vemos de qué hablan estos resultados, ¿no? Vemos el primer resultado y dice, ¿qué es una plataforma LMS? Perfecto, nosotros también tenemos que hablar de eso. Vemos el segundo resultado y dicen, tipos de plataformas LMS. Vamos y hablamos de eso. Y vemos el tercer artículo y vemos, oye, ventajas y desventajas de las plataformas LMS. Entonces nosotros ya tenemos esa información, literalmente. Ya tenemos la información que satisface la necesidad de búsqueda. Ya está en Google. Simplemente tenemos que buscarlas y hacer un proceso de ingeniería inversa, ¿no? Es como que analizarlas, ver cuál es la intención de búsqueda que quieren resolver. Y nosotros podemos hacer un resumen de esto. Sin embargo, eso no es todo, porque mucha gente podría hacer eso y no habría tanta gracia. El hecho conviene en ver qué es lo que nosotros podemos aportar únicamente al valor, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en términos del usuario, pensamos, decimos, oye, hay una persona que está buscando este término, ¿cómo es que puedo ayudarle? Mira, ya está bien, puedo hablar de qué es una plataforma LMS, puedo hablar de las características o cómo funciona, y puedo hablar de las ventajas, pero ¿qué más podría ayudarle? Y es ahí donde entra la experiencia que nosotros tenemos en el sector, ¿no? Si, por ejemplo, voy a vender cursos de, bueno, de plataformas LMS, ¿cómo elegir la correcta? Podría decir, ¿cuál es la diferencia entre una plataforma LMS y una plataforma Learning? O podría decir algo único que yo conozco, que también considero valioso que va en el artículo. Y de esa manera es como nosotros generamos un buen contenido, centrándonos en la intención de búsqueda, analizando los primeros resultados y metiéndole un poquito de nuestra salsa, ¿no? Que literalmente eso va a hacer que literalmente tengamos un contenido único, valioso, que satisfaga la necesidad de búsqueda de los usuarios que nos van a buscar. ¿Sí? ¡Listo! Bueno, eso es en cuanto a lo que es optimización en motores de búsqueda. Nosotros, en el próximo video, vamos a hacer un caso práctico. Y eso significa que nos vamos a meter a Google con un término de lo que es el EMAP, o sea, del curso de ventas. Vamos a enseñarles cómo es que vamos a buscar términos, para qué términos nosotros nos vamos a especializar. Eso también es un arte, porque a veces te quieres posicionar para un término que tiene pocas búsquedas y literalmente como que no te va a dar muchos resultados, pero puedes ver cuáles son los términos que tienen más búsquedas. Entonces, en el próximo episodio, que ya es la parte práctica, vamos a enseñarles a eso, ¿no? Identificar el término que tiene más búsquedas, a entender la intención de búsqueda y analizar a los primeros resultados para poder generar un contenido de valor. Eso es lo que es en cuanto a lo que es optimización de búsqueda en Google. Si quieren entender lo que es optimización de búsqueda en YouTube, también. Y bueno, literalmente, de hecho que debe haber muchos gurús ahí que dicen esto, pero literalmente si ustedes van y en modo incógnito buscan la palabra LMS, que es una palabra muy buscada, van a ver que quienes aparecen ahí en primer lugar. Ahora, lo más clave para tener optimización de búsqueda en YouTube es la tasa de retención, ¿no? La tasa de retención es cuánto tiempo los usuarios permanecen viendo tu video. Si tú haces un contenido muy dinámico, explicando muy bien y sobre todo satisfaciendo la necesidad de búsqueda, y por otra parte haciendo que el usuario no se aburra y que vea otros contenidos después del tuyo, YouTube naturalmente te va a posicionar en primer lugar. Y eso es básicamente, o sea, YouTube se mueve muy parecido a lo de Google, a lo del blog. Sin embargo, YouTube hoy por hoy es de las más grandes oportunidades. En Google probablemente vas a tener que pelearte por algunos términos, sobre todo si tu curso es un curso como, no sé, curso de liderazgo o curso de coaching, vas a tener que pelearte con muchos cabrones ahí. Pero en YouTube es muy diferente, porque en YouTube no todos se meten a YouTube. Es más fácil pelear porque no hay tanta competencia en YouTube, ¿no? Cualquier persona puede agarrar, meterse atrás de su computadora, hacer el análisis y todo eso. Yo sí, y optimizarlo y hasta comprar links, ¿no? Que mucha gente lo hace, que no es muy bueno. Pero no todos pueden ponerse delante de una cámara, desenvolverse bien, generar valor. Y eso representa una barrera para YouTube, ¿no? Entonces en YouTube es más fácil posicionarse que en Google. Y lo más importante que tienes que conocer de tanto el posicionamiento en Google como en YouTube es de que estos dos van a generar barreras para ti, ¿sí? Esas barreras son como que, bueno, literalmente son muros que hacen que la gente no te pueda quitar, o la competencia sobre todo, no pueda quitarte el acceso al nicho que tú tienes. Tú en el mercado te ocupas un nicho. Ahora, todos pueden replicar tu estrategia de marketing de Facebook, ¿sí? Ven tu anuncio, encuentran la segmentación y la replican. Hay algunas que son más
difíciles que replicar de otra, pero la replicar, o sea, el hecho de replicar una campaña inorgánica es más fácil. En cambio, para lo que es contenido y posicionamiento, literalmente tienes que tener un gran tiempo de desarrollo, tienes que desenvolverte, implica más trabajo, más estrategia, y no es tan fácil de replicar. Así que eso puede ser una barrera para tu negocio. Y eso te deja más tranquilo, menos paranoico, menos con ese pensamiento de ¡ay, me van a quitar mi público! No, no. Si tienes contenido, vas a ver que puedes estar más tranquilo, porque no te lo pueden replicar tan fácil, no se pueden posicionar tan fácil como lo hacían en marketing inorgánico. Y bueno, papi chulos y mami chulas del e-learning, eso es todo en este video. Yo sé que ha salido bien largo, así que tranquilos, y en el próximo video ahí sí nos vamos a meter así a la práctica, a ver términos buscados, a hacer el artículo, a ponerle sus letritas bien bonitas con corazoncitos y esas cosas que les gusta a la gente, ¿vale? Espero que estén muy bien, les mando las mejores vibras positivas por allá y un saludo.